Este jueves 14 de marzo iniciamos a las 12 de mediodía hasta 8 de la noche, el jueves y el viernes, perdón, el viernes y el sábado, que son los principales días, porque bueno, hay expositores que lleguen hasta el viernes, va a estar de 8 de la mañana a 8 de la noche y el domingo cerramos de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Entonces va a haber una gran cantidad de exposición de literatura. También tenemos presentaciones de libros. Este es el horario de la Feria del Libro que inicia este jueves 14 de marzo y se extiende hasta el domingo 17 de este mes. La actividad la lleva a cabo la Asociación de Escritores y Editores de Pérez Celedón. Se espera contar con 25 expositores aproximadamente, tanto del cantón como de otras partes del país. Los expositores son variados. Están los libreros, que por ejemplo la más grande, la Librería Internacional, pero hay otros libreros más pequeños. Están las editoriales y los autores, por decirlo, independientes, aunque hay unos que tienen representación editorial, pero llegan a la feria a exponerse como ellos individualmente. Entonces, en combinación, podrían rondar ahí entre los 25 o 30. Habrán algunos que estén un día, otro día, principalmente los independientes, como son, se autorrepresentan, entonces. Tal vez les hace difícil de permanecer durante toda la feria, pero en general rondarían ahí los 25 o 30 expositores. La esencia de la organización y los eventos particulares y generales que vamos a tener en esta 26ava Feria Nacional del Libro de Pérez Zeledón. Desde el año 1997, la misma municipalidad, yo en ese tiempo era regidor de la Comisión de Educación, desde ahí se organizó con el apoyo e incluso alguna financiación de la Cámara de Libros. En otros momentos hasta la iglesia ha colaborado en la fiesta del 15 de mayo con esta feria, porque la logística siempre nos llega en buena hora de estos entes agradecidos, no tanto con la organización, sino con el hecho y el evento de que ya lleva sus años. La invitación también es de parte de la Oficina de Gestión Cultural de la Municipalidad. Ya que los instamos a que se lleguen a la Feria del Libro del 14 al 17 de marzo, en lo que va a ser los stands que van a estar colocados en el Parque Central de esta ciudad. Por ende, como dice el caballero, que lleguen a apoyar la escritura nacional y a la escritura aquí del Cantón de Pérez Celedón. De parte de la Oficina de Gestión Cultural de la Municipalidad de Pérez Celedón, le hacemos la cordial invitación.